Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Jurassic World y hoy, chavales y chavalas, os traigo un vídeo muy fresco del modo desafío que os prometí hace un tiempo, que no me acuerdo cuánto fue, pero fue hace un tiempo seguro. A ver, esta isla no está completa todavía, ¿vale? Falta un poquito por construir, porque empecé a jugar este modo desafío hace relativamente poco. Por aquí tenemos un alosaurio. Tengo que decir que en esta isla tengo un mogollón de individuos carnívoros, así que vamos a ver cómo sale otro individuo carnívoro más. Este es el Suchomimus. Dios, la verdad que el Suchomimus con esa skin roja para mí es la mejor y siempre lo intento sacar con esta skin. Que por cierto, recordad, si no tenéis el Suchomimus es porque no habéis comprado la versión deluxe del juego, que incluía dos carnívoros, entre ellos el Suchomimus y este que tengo yo por aquí, el Majungasaurio. A ver, no son dos pedazos de depredadores, pero la verdad es que el diseño está bastante guapo. A mí me gusta realmente, me gusta más el del Suchomimus, comparándolo con el Majunga. Y por aquí vamos a empezar ya a hacer tareitas con los coches, ¿no? Porque tengo esto un poco descuidado, esto huele un poco a habitación cerrada. Y parece que se ha puesto a llover. Vamos a ver si nos encontramos con una tormenta potente, porque eso es lo que os prometí, de ver cómo reacciona la isla ante una tormenta potente. Normalmente ante un tornado se va toda la mierda, ¿vale? Se salen todos los bichos. Por ejemplo, este Baryonyx de aquí me va a dar problemas seguro, porque es muy tuno. ¿Veis cómo es muy tuno? A la mínima te grita al oído y te deja sordo, eso hay que tenerlo en cuenta. A ver, voy a pasar un poquito más para adelante en el vídeo, porque si no os vais a quedar dormido. Parece que el tiempo está mejorando, se está yendo la lluvia, así que vamos a aprovechar para meter en este nuevo recinto en el que no hay nada de momento. Vamos a meter unos cuantos de apatosaurio. ¿Le podemos cambiar el color? Sí, pues vamos a ponerle colorines. Por ejemplo, este patón costero. Y otro más con otra skin diferente. Pantano, venga. Vamos al lío. Vamos a meter de momento dos. Así que, ¿dos solo? Vamos a poner índice de éxito para poder ampliar la capacidad del criadero. Poder sacar más dinosaurios a la vez. Ya está, ¿no? Índice de éxito, 3% mejor, sí. Y unos cuantos más de apatosaurs. Mirad ahora cómo brilla el sol. Parece que todo es genial en esta isla. Ahí parece que se ha muerto uno. No todo es genial. La muerte siempre acecha detrás de la esquina jurásica. Mira estos coritos. Qué bonito que son. A mí los coritosaurios, detrás del Parasaurolophus, que para mí es mi prefe, son los que más me gustan. ¡Ay! ¡Ay no! ¡No me pegues! ¡Que te denuncio! ¡Que te denuncio por malos tratos! Vamos a reabastecer por acá. Aquí hay otro, pero bueno, este ya le tocaría un coche. Tengo tres estaciones de guardia, porque la isla, la verdad, ¿ves? Me gustaría que fuese más amplia, pero aún así he tenido que poner tres estaciones de guardia, repartidas. Ahí va Suco. Vamos a cerrar la puerta para que no decida de dar un paso atrás. Ahí está Suco, viendo el tren que ha pasado por encima suya. Y mirad el tren. Oh, ¡qué bonito! ¡Qué preciosidad! ¿Qué podemos ver desde el tren? Pues podemos ver otro tren que pasa por enfrente. ¡Oh, súper guay! Y por aquí, este es el recinto del cual del alosaurio. ¡Una cabra! Vale, vale, amigos. Ha pasado una cosa. Alerta de tormenta. Esto se pone feo. Esto se pone feo. Mientras yo voy a sacar, voy a poner incubar un estiracosaurio. A ver, por aquí, ¿cómo está esto? Está lloviendo. Vale, no lo pongamos nervioso, ¿vale? Yo me suelo poner muy tenso durante las tormentas. ¿Por qué? Porque aparecen de la nada. Y entonces, pues, hay que coger los guardias. ¡Guardias! ¡A por él!
¡A por el tornado, guardias! ¡Cazarlo! Hay que ir rompiendo, o sea, que el tornado va rompiendo y tú tienes que ir, pues, arreglando las cosas. Ya por ahí seguro que van unos pocos a salirse. Se está cargando el restaurante y todo, no me entero de nada. Vale, vale. De momento se ha cargado esto. Vale, allí tenía dilofosaurios, que a ver, son peligrosos. Pero el más peligroso es el giganotosaurio. Vale, ya se acaba de cargar el sistema eléctrico. Y me está empezando a ganas de coger... Joder, madre mía. Ahora, madre mía, la que se ha formado aquí en una mijilla. Alcalde, todo esto pasa por no poner protecciones. Los refugios los he abierto, ¿vale? Ahora mismo creo que no hay personas andando. Pero ¿qué pasa? Pues que hay que ir reparando esto. Ahora mismo se está metiendo en el recinto del Carnotauro. A ver si lo vemos por aquí el Carno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Carnotauro? Madre mía, la que se está formando. ¡Míralo tan tranquilo! Hay un tornado al lado y él tan tranquilo ahí. ¡Me cago en...! Es que no me lo puedo de creer. No me lo puedo de creer. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Pongamos a sedar a algunos dinosaurios que se hayan escapado por aquí. Toda esta gente, toda esta peña. Vale, de momento hay uno fuera. Los demás están como esperando su turno. ¿Qué más? Vale, por aquí el puto tornado. Te reviento, es que te pillo en la calle. ¡Venid! ¡Venid con la cara destapada! A ver, el tornado... Vale, parece que se está yendo, se ha ido. Se ha ido el tornado. ¡Perfecto! Ahora solo hay que reparar. Encima el tiranosaurio se ha puesto nervioso. Está pegándole el cabezazo a la pared, lo típico, ¿sabes? Voy a tener que llamar a Super Nani. Se va a escapar en breve ya. En breve. Míralo, vamos a mandar un helicóptero antes de nada. Pero el helicóptero está súper ocupado. ¡Ya se ha escapado! ¡Ay, Dios mío, no! Esto es un desastre, ¿eh? Vamos a tener que llamar de la otra punta, ¿sabes? Este que viene de Gibraltar, el puto helicóptero este. ¡Rápido! Vamos, me pongo nervioso, no sé lo que hacer. Vale, por aquí. El tiranosaurio, lo primero. ¿Ese es el tiranosaurio? No, el Carnotauro también está afuera. ¡Me cago en la virgen! ¡Me cago en...! Y el dilofosaurio este. Vale, ahí parece que hay uno sedado ya, pero los demás... ¡Mira, mira! El cabrón como... sabe que es el rey. El rey del parque. El rey del parque. Escucho otros porrazos, parece que... Este, el Barioni, también. No me extraña, no me extraña nada, vaya. Vamos a ver, un equipo de guardias aquí para reparar. Por aquí también, para el recinto. Madre mía, la que se está formando. La Virgen Santísima. Cuánto descontrol. Cuánta deshidrogenasa. ¿Qué estoy diciendo, tío, no? A ver, vamos a centrarnos un poquito. Hay tantas cosas por hacer que yo me agobio y no sé por dónde empezar. Vamos a arreglar todo esto. ¿Por qué? Pues porque tenemos ahí bichos grandes. Y los bichos grandes sueltos. Catástrofe. Pum. Y este es el peor. Porque es muy pequeño y no lo pillan y encima corre. Ay, ¿quién me mandaría a mí a ser gestor de parque jurásico? Yo se lo decía a mi madre. Digo, mamá, no, no quiero ir a esa academia de parque jurásico, no. Y mi madre, sí, que allá hay dinosaurios. A ti te gustan los dinosaurios, estudia eso. Y nada, aquí estoy gestionando un parque en el que hay 12.000 personas. Y se están comiendo a la gente, a los pescados. Los pescados, ¿sabes? Por la cara. Se me escapan, como cuando tú tienes un corral de gallinas y le abres la puerta y salen todas escopetas. Pues igual, madre mía. A ver, vamos a seguir reparando porque esto es que no puede ser. Por aquí, encima llamando a dos coches al mismo sitio, ya el descontrol. Esto es la hecatombe. Por aquí una zona en la que... A ver... Ahí había una zona en la que todo está roto. Bueno... Creo que voy a saltar esta parte porque esto es ya controlar el sistema. Mira, todo esto reventado ahí, me cago en la madre. Vale, vamos a calmarnos. A ver, después de media hora arreglando los destrozos que ha causado este huracán, que vamos a ponerle nombre porque este huracán manda huevos lo que ha pasado aquí. Vamos a ponerle Huracán Harry. El Huracán Harry ha destrozado un montón de cosas y mientras, pues a ver, vamos a sacar estos... apatosaurios, que ellos no tienen culpa de nada. Mira cómo salen, todo tranquilo, en plan, ¿qué ha pasado aquí? Pues nada, vamos a sacarlos todos. Ellos tienen derecho también a la vida, como cualquier otro dinosaurio del parque.
Y la gente pues también tiene derecho a la vida, ha pagado a lo mejor 500 euros por entrar a Parque Jurásico y llevan metido ahí 2 años y medio. La gente, yo desde que me dan la alerta de tormenta, yo ya abro los refugios y digo, ¡pa'l refugio! Id corriendo al refugio y poneros a salvo. Mientras, por aquí hay un montón de dinosaurios enfermos, que yo qué sé, se habrán puesto enfermos del miedo que han pasado, ¿no? En plan, ¡hostia puta! ¡Qué miedo! Pues no me estoy yo resfriando. Me está entrando aquí moquillo y me entra gana de ponerme enfermo. Y bueno, por aquí ya están saliendo los primeros apatosaurios. De forma muy tranquila, ¿sabes? Porque ellos a lo mejor no se ponen nerviosos. Ellos a lo mejor están viendo una película de acción o de susto y se la suda, ¿sabes? En plan, son unos seres súper tranquilos. Que tampoco sé yo por qué van a ponerse a ver una película de acción cuando pueden estar comiendo hojas, pero bueno. Así que venga, a comer hoja ahí. ¡Y venga, bosque! ¿Cómo estáis de los nervios ustedes? Socialización es lo que tienen bajo. Bueno, cuando salgan vuestros amigos del primar que están comprando, veréis. De momento, por aquí, cuidando este que está aquí todavía reventado. Hay que meterlo en su jaula, que estaba aquí. Y por aquí había. Uy, ahí se me ha muerto uno. Aquí un dilofosaurio que hay que llevarlo al refugio de la punta. Perfecto. Bueno, pues ya se está poniendo esto en regla. O sea, ya tenemos nuestro parque más o menos. Ve, ahí están curando a los bichitos. Y me falta toda esa parte de la isla que todavía no he puesto nada. Seguramente pondré herbívoros porque los carnívoros ya veis lo que pasa. Si te gustan mucho los carnívoros como a mí y te lías a poner carnívoros por todas partes, en cuanto llega un tornado o el huracán Harry, pues te revienta todo. Como este Carnotauro que está súper reventado, parece un saquillo de papas. A ver, vamos a montarnos en el tren y vamos a concluir el vídeo por aquí. Pues bueno, ya habéis visto lo tenso que me pongo durante un huracán. Porque se me escapan todos los dinosaurios y yo soy así, a mí me afecta esto mucho, yo a lo mejor esta noche ya no duermo. No, hombre, broma. Que nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Darle un buen like si os ha gustado, si no, pues os llevaré en un helicóptero como estos dos dinosaurios. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Baby, be my fire.